estamos haciendo el libro, ya lo hicimos y lo presentamos hoy, relacionado a toda la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Se va a ir implementando en el libro, se va a ir plasmando y cada uno va a contar su historia, su vida y se va a ir relatando ahí. De eso se consiste el libro. Después se fue armando con las profesoras, después hicimos las actividades plásticas, también se fue plasmando ahí y bueno, y así sucesivamente se fue dando todo para darle terminación y presentarlo hoy. ¿Cuántas personas participaron del libro? 19 personas, todas mayores, somos adultas mayores. O sea que en el libro se van a encontrar 19 historias. 19 historias de distintas índoles. Y muy lindo, muy, muy, muy interesante el libro. Está muy, muy bueno. Para que lo lea la gente, se interiorice y se va a ver plasmado. También mucha gente se va a ver plasmado con eso, las historias. Porque son muy, muy de ciudad, de pueblo, de campo, de todo. Así que mucha gente se va a ver identificado con todo eso, con lo que dice el libro. Y con lo que escribió cada uno de nosotros ahí. Y además de la presentación del libro, ustedes están con un stand acá en la Feria del Libro. Sí, con un stand también, que también el libro era relacionado a plasmar en imagen, en lo que se ve acá reflejado, para también expresarlo a través del arte. Todo lo que escribimos, expresarlo a través del arte. Entonces así fue también muy interesante todo. Ustedes son de la escuela para adultos. Un sí. Mensaje para aquella persona que no terminó los estudios y que capaz que no se anima o piensa que es tarde. Y no, nunca es tarde para nada. Todo es muy lindo porque yo personalmente me encontré con personas que recién están aprendiendo a escribir y me quedé sorprendida porque nunca es tarde para nada, nunca. Las personas de todo tipo educación, cultura, pueden seguir estudiando, pueden expresar sus sentimientos, su querer crecer. Nunca es tarde para nada. Así que todos se animen a seguir estudiando, a emprender cosas que se aprende y es muy, muy, muy acogedor para todos. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias. Gracias a usted. Y que todos vengan a ver las exposiciones que tenemos acá para que la gente crezca y también se sienta feliz que muestran sus actividades, su pensar.